Señor, abre mis labios. Que yo me acerque al altar de Dios.
alma mía, ¿por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás alabando, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya veré más al Señor en la tierra de los vivos. Habitantes del mundo, de alma y enrollar mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor de alabar yo mi vida y de cortar la rama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias y la muerte te alaba. Mi esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acudes todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú nos perdonas. Ciegos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu
No viváis, hermanos, en tinieblas para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Sus pecados por la entrañable
A nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Ah, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, con esa piedra nuestra esperanza, tierra que se unirá y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día y a esta hora, como siempre, el venerable Cabildo, junto con todos los padres capellanes de la Basílica, nos reunimos para ofrecer este culto a Dios, el más grande de todos, el santo sacrificio en la Eucaristía, que lo ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos.
Y pedimos en esta Eucaristía de manera especial por Elsa Esther Carrillo en el día de su cumpleaños. Hermanos, hemos conocido la grave desgracia de la matanza en Estados Unidos. Unámonos a nuestros hermanos que han muerto, aquellos que sufren todavía tanta violencia, tanto terror. Que sea María Santísima que nos ayude para seguir adelante. En primer lugar, quitando todo ese ánimo de violencia, de querer acabar hasta con el prójimo. De esto parte nos va a hablar la Escritura hoy, la Sagrada Escritura. Pidamos a María Santísima que conforte a todos nuestros hermanos, así como a todos aquellos que todavía sufren en nuestra patria, por todos que han muerto. Ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo. Pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Jerusalén.
para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor.
hermanos, hermanas. En la palabra de Dios hoy encontramos grandes elementos que nos pueden ayudar muchísimo a vivir nuestra vida cristiana. En el Santo Evangelio vemos en Cristo una frase que es desconcertante y al mismo tiempo de suma importancia. Jesús tomó la determinación, la firme determinación de encaminarse a Jerusalén. Con esto, Cristo empieza a dar los primeros pasos hacia su Pascua, al cumplimiento pleno de la misión encargada por Dios de ir a entregar su vida, cargando con todos nuestros pecados, con todas nuestras dolencias, con todos nuestros dolores, como lo había ya proclamado el profeta Isaías, morir en una cruz como si fuera un gran criminal. Será sepultado y resucitará al tercer día. En esta realidad vemos la experiencia profunda de encaminarse a Jerusalén y conlleva el signo de la peregrinación. Un elemento importantísimo para nuestra vivencia aquí en el Tepeyac. En primer lugar, siempre que venimos a este lugar santo, peregrinamos. Puede ser quizás de corta distancia, una cuadra, dos cuadras. Quizás tomemos algún medio de transporte. Quizás venimos de más lejos. ¿Y cuántos miles de hermanos vienen de muchos kilómetros a este santo lugar? Y viven la mismísima experiencia del Evangelio narrada el día de hoy. Somos peregrinos y Jesús es el primer peregrino. En la tarde de la resurrección, Él mismo acompañó a esos dos discípulos, Cleofás y su amigo, que regresaban a su aldea de Emaús. Y nuevamente se inicia esa dinámica de Cristo peregrino, de Cristo que camina, de Cristo que invita a caminar, y para nuestra vida ordinaria de todos los días, es verdaderamente un elemento de vida espiritual muy importante. Es que Cristo quien ha llegado con nosotros a este lugar. Vemos precisamente en la narración un acontecimiento que sacudió a dos de sus discípulos, Santiago y Juan, los hijos del trueno. Quizás por su carácter o por su parentesco o su familia, eran conocidos de esa manera y quieren tomar la misma realidad, imitar a Elías usando fuego para destruir al opositor. Jesús inmediatamente reacciona y no acepta esa propuesta y lo reprende y los anima a seguir adelante. Y aquí, hermanos, en este elemento encontramos una dinámica evangélica muy importante. Cuando quizás encontramos el rechazo, experimentamos la frustración, el enojo, quizás hasta la ira
por no ser bien recibidos, por no ser bien entendidos. Puede quizás el espíritu del mal sembrar en nosotros la venganza, el desquite, el quitar a aquel que es nuestro oponente de enfrente. Y esto lo vemos con tristeza cada día más magnificado, aumentado en el tiempo que vivimos. Cuánta violencia hay en la mente y en el corazón de tantos en este mundo, que en la profundidad son hombres y mujeres de buena voluntad, pero que tocados por el maligno se transforman en instrumento de muerte y destrucción. Y aquí debemos siempre nosotros estar atentos a la reprimenda de Cristo. Detente, no es ese el camino. Sigamos peregrinando. Yo voy contigo. En días y semanas pasadas, quizás hemos experimentado frustración, enojo, ira, sí, ira y enojo hacia Dios por todas las desgracias acontecidas. Pero es el tiempo que va cerrando esa perturbación que viene del maligno para ubicarnos con profundidad, que Dios no quiere nuestra destrucción ni muerte, sino al contrario, que Dios está cerca de nosotros, que Jesús camina con nosotros. Y esta experiencia la hemos visto en la expresión clara de la solidaridad de miles y miles de voluntarios, tanto de las realidades de nuestra patria, como incluyendo hermanos más allá del continente que han venido a ayudarnos. Y es Cristo que camina con ellos. Y es Cristo que está junto a cada uno tratando de disminuir esa furia, ese enojo, esa ira. Hermanos, esta dinámica que parece sencilla, no es fácil aceptarla. Hacernos dóciles y humildes a la reprimenda, al regaño de Cristo, a decirnos, ¿para qué? Suficiente violencia ya hay. Tú no vayas por ese sendero. Continuemos nuestro camino a Jerusalén. Y sabemos, hermanos, que en la vida de Cristo, esta peregrinación a Jerusalén inició la realidad profunda de la universalidad de Jerusalén. A partir de la Pascua de Cristo el Señor, esa ciudad no únicamente es el lugar de la presencia de Dios, sino que es el lugar de donde brotó al mundo la presencia del resucitado en múltiples culturas y realidades. Y ese Jerusalén, ciudad física e histórica, se convirtió en esa Jerusalén glorificada que fue estableciéndose en múltiples culturas y realidades. Y una de ellas las tenemos aquí en el Tepeyac. Sí, hermanos, desde 1531, en la gran bondad y sabiduría de nuestro Padre Dios, esa Jerusalén glorificada se convirtió en casita sagrada, en santuario al cual vuelven los ojos y el corazón millones de peregrinos que son acompañados por Jesús para venir a visitar
su madre. Y así es nuestra niña y señora la que nos recibe. Y precisamente este acontecimiento narrado en el Evangelio, podríamos decir que tiene algún parecido con el texto de las apariciones en el Tepeyac. ¿Dónde y de qué manera? Lo encontramos precisamente cuando nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin afirma que tuvo dificultad para entrar a ver, a exponerle su mensaje, a recibir el mandato, el aliento de la señora al obispo Fray Juan de Zumárraga. Hay en las palabras de Juan Diego la profundidad quizás de frustración cuando dice: me respondió, pareció que no tuvo, por cierto, mis palabras, tus palabras. Y ahí Juan Diego empieza a expresar ante nuestra Madre Santísima su pequeñez. Señora, si yo soy un hombrecillo, un cordel, una escalerilla de tablas, yo soy cola, yo soy hoja, yo soy gente menuda, tu niña, la más pequeña de mis hijas, envía en mi lugar a alguien que le hagan caso. Sabemos inmediatamente la respuesta de la señora, que ingresa en esa frustración, quizás angustia, quizás pesar de San Juan Diego. Y le responde precisamente las más hermosas de las palabras: oye, hijo mío, el más pequeño, y ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quien puedo encargar que lleve mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo ayudes, que por tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y aquí, hermanos, encontramos una dimensión nueva de esa manera de corregir, de animar de parte de Dios, de su Madre María Santísima. Jesús en el Evangelio sosiega a los apóstoles. María Santísima aquí en el Tepeyac sosiega el corazón de San Juan Diego y lo anima. Lo llena de ánimo para continuar. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos en estos días. Volver a retomar estas palabras de ella en este lugar santo. Y tener la suficiente humildad y fe para responder lo mismo que Juan Diego. Señor, niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Iré a cumplir tu venerable aliento, tu palabra. Hermanos, que estas palabras pronunciadas por ella aquí vuelvan a resonar en nuestras vidas. Vuelvan a animarnos quizás de tanto enojo, ira, frustración, miedos que tenemos. Y podamos con alegría, al salir de este lugar santo,
vivir la experiencia de alegría de Juan Diego. Llevo tu aliento, niña mía. Conscientes de que sin la ayuda de Dios Padre no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor, respondiendo a cada petición: Padre, escúchanos. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos en la inactividad, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Padre, escúchanos. Por Elsa Esther Carrillo, en acción de gracias a la Santísima Virgen, por su cumpleaños, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti, incluso cuando aparentemente quizás no nos entiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ofrendas, Señor, llenos en tu altar.
Oren. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas con tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti, y nos concedas servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en la novedad de vida, según tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la pusiera en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por nuestros hermanos que han muerto por todas estas inclemencias del tiempo, tanto en nuestro país, en Sudamérica, en el Caribe, también los que han muerto allá en Estados Unidos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que con perseverancia caminemos por las sendas de la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de 9 a 19 horas todos los días de la semana para ayuda a nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos. Este está ubicado en la Plaza Mariana, detrás del Carrillón, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos que no hayan vencido su caducidad, material de curación,
Para ayuda económica, los aviseros y las lonas se encuentran los números de cuenta de la Basílica que ha dispuesto para hacerlo o también en la página de internet. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza, en la Basílica de Guadalupe, para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos, que así lo deseen, puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Muchas gracias, Dios y Santa María de Guadalupe los bendiga por su generosidad. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.